Hola gente de YouTube, les quería mostrar una caja de colores que, bueno, a mí tal vez no lo sepan, pero a mí me encanta dibujar y estos son unos colores que me acabo de conseguir. Bueno, vamos a abrirlos. Bueno, primero vamos a ver la caja. Aquí dice Derwent Colors, son 24 lápices. Aquí está un ejemplo de cómo pintan. Aquí hay lápices y aquí están los tonos. Aquí como el amarillo, el rojo, el negro, que me va a servir mucho. Y ahora aquí al otro lado aparecen más ejemplos de cómo pintan. Y aquí dice, se mezclan bien. Y aquí dice, Derwent Colors son lápices de colores de gran versatilidad, con mina blanda y suave para la rápida y densa aplicación de colores vivos y vibrantes. Además puede afilarse fácilmente con el fin de disponer de una punta fina para obras detalladas. Esto me va a servir mucho y también dice que pueden mezclar y combinar para crear un infinito espectro de colores. Esto sí me va a servir demasiado, porque a mí lo que me gusta hacer de son retratos y son paisajes. Bueno, aquí cuando abrimos la caja aparece esto, que dice con la pintura de buen estar elaborado y ahí la explicación de los lápices. Y ahora vamos a abrir esto, que es la mejor parte. Vean qué montón de lápices, oh por Dios. Bueno, vamos a quitar esto, el plástico. A ver. Con cuidado. Ay. A ver cómo abro esto. Es que tiene el plástico muy... Listo, uy, casi. Confiado aquí. Ahora aquí con cuidadito, ya para que no se dañe la caja tampoco. Y vamos a quitar. Y aquí están los lápices. A ver cómo es que pintan. Bueno, aquí lo voy a probar fácil. Yo no soy ni profesional ni nada, pero quería enseñarles esto. A ver, vamos a probar este. Este pinta. Ay, qué suavecito. Pintan bien y no tengo que hacer tanto esfuerzo. Vean. Este es el color. El Ray. Bueno, este es un lápiz. Es como un violeta, algo así, como morado claro. Aquí está el negro. Vamos a ver cómo pinta. Así. Y ahora vamos a ver si se pueden mezclar los colores. Por ejemplo, este. Este azul. Con... vamos a ver con el verde, por ejemplo. A ver. ¿Y si hacen este color? También puede ser este amarillo, por ejemplo, que es como color mostaza. Y puede ser con... no, vamos a mezclar con este verde. Vamos a ver si es el verde. Así que ponemos este amarillo. Y ahora, aquí, con el azul. Y sí, sí es el verde. Aquí está. Y ahora, el rojo con el azul, para ver si es el morado. Bueno, celeste, algo así. Y sí, sí es el morado. Bueno, y también otra cosa que me había conseguido era este lápiz de gel blanco. Esta es una cosa que deseaba tener, porque a mí me encanta hacer detalles como del pelo y algo así, ¿ven? Por ejemplo, aquí lo paso el lápiz y... aquí se puede ver. Ahora vamos a hacer otra prueba.
que yo tengo. Les voy a enseñar solamente algunos para que vean. Por ejemplo, bueno, aquí fue que me equivoqué en algo. Aquí este, por ejemplo, que a mí me encanta el rock, bueno, y el metal. Aquí es de una banda que es una de mis favoritas, que es Pink Floyd. Aquí está un video de Gorillaz. Y aquí está la fecha. Aquí está uno de Led Zeppelin, que me encanta. Aquí uno de, bueno, de metal. Aquí he decidido que yo iba a poner Metallica, solamente que no me alcanzó, así que borré las letras y dejé esto así y puse una mano. Aquí uno de Gorillaz. Bueno, esto está hecho con pintura. Aquí después ya saltándonos esto, está este. Este, aquí fue que hice, digamos, una mitad de Rocket Hit con Slash. Tres de los alonces. No sé qué les parece, pero a mí me gustó. Digan en los comentarios si les gustan los dibujos que hice. Aquí está uno de Chester, de Linkin Park. Y después más acá, bueno, aquí está esto que estaba probando las tizas pastel y sin pajarito. Y después aquí dibujos, vamos a ver. Ah, bueno, esto que fue algo, no es mi dibujo, sino que lo estaba probando, estaba practicando. Y aquí ya nada más. Y ya son cosas que... Y aquí vamos a probar esto con una pizarra. Vamos a hacer esto. También puede servir, aquí se puso como así. Bueno, y este dijo mi nada, aquí también. Es para que se mezclen más los colores y que se vean, que digamos, ¿cómo explicarlo? Bueno, que cuando digamos una mezcla de colores y digamos, se ve en la hoja esos puntitos que quedan blancos, algo así. Digamos, uno los pasa con el difuminador y ya no quedan. Es para que se... como que quede como así. Como esto. Que se mezclen bien y que no quede ningún punto blanco. Espacio en blanco. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal y si les gustó, denle un like. Y también dejen en los comentarios qué les parece y si les gustaría que hiciera un video en cámara rápida. Bye.